if I'm being honest. Loving you the hardest thing to do, so I keep to myself. I feel like I'm falling in and out of consciousness. Yeah. Now we starting to talk less, killing all the progress. Really hard to process, you treat me like an object. Baby, we toxic, can we stay on topic? I feel like we lost it, feel like we lost it. Take my love, don't waste it. Even though I don't mind waiting. Latest my mind racing. What else I have to do, girl, to praise me? 5 de la mañana, así estamos de madrugada. Primer chequeo que tenía que enviar para ver si mi cuerpo está teniendo constante la carga o si tenía que comer ya. Voy a tener una horita más de sueño, una horita y media más o menos, y ahí sí voy por la primera comida. Así que, Dios mío, empezó este día duro. I'm not breathing. Broken heart need repairing. Yours for a reason. On a hospital bed, the pain I leave it. You put arrows to the chest, I can't stop bleeding. If you won't leave, I'm gonna leave just like everybody else. If you don't like my company, then I'll do life by myself. Girl, your love like a drug, it ain't good for my health. Even though it's killing me, girl, I love you to death. Take my love, don't waste it. Bien, por aquí entonces, como viste, huevitos, un poquito muy, muy parecido, de hecho, a mi primera compe. Resultó que mi cuerpo, a pesar de la carga que hice de burger anoche, igual tiende a descargarse. Entonces, esta vez nuevamente repetimos todas las puestas a punto precompetitivas o días de carga y descarga. Son diferentes en cada compe, eso es lo que he aprendido en esta experiencia. Entonces, bueno, hoy toca esto como primera comida. Ya después te iré mostrando a lo largo del día. Sensaciones a hoy. Uy, estoy toda despechuzada. Sensaciones a hoy rara, rarísima. Creo que esta es la vez con que más serenidad he llegado a este día. Me siento con nervios, pero ya no ese nervio que sientes aquí, sino como en el corazón, como con un buen presentimiento. De hecho, ayer hablé con mi mamá por teléfono y sin yo decirle nada me dijo lo mismo: hija, tengo un presentimiento bonito, como, y todos a mi alrededor cercano me lo han dicho. Entonces, bueno, como siempre lo digo, muy humilde, sin expectativas, sin decir, no, yo soy la ganadora, soy la mejor. Sé que tengo el paquete, sé que hice la tarea y voy a poner esto en manos de Dios hoy. Entonces, no siendo más, comeré esto y nos vemos alrededor del día, lo que sigue. Vine a despejar un poquito la mente, me faltaban galletitas de arroz, Gatorade, tiene que ser con azúcar esta vez, y a caminar un poquitín que estaba como un poco tenso. Ya me voy, tengo nuevamente chequeo después de la segunda comida y ya empieza el boleo del día. Maybe I should take that advice, go get a life, or maybe get a job or something. Pack it up and head back home, tell everybody I was bluffing. Maybe I'll just get out my head and focus on what I know's coming. Yeah. Cause I can't fall asleep at night without seeing my dreams. Delusion and reality, I'm somewhere in between. These voices in my head get loud and they keep telling me. Por aquí, desmechuzada, alistando estas comida 3. Y por aquí una amiga que conozco ya, Cami, ¿hace cuánto nos conocemos? ¿Como 10 años? No, como desde, no, desde el 2010. Sí, hace 13 años. Tiene el honor, tengo yo el honor de que me maquille hoy. O sea, es toda una pro, ya tiene su equipo, o sea, mejor dicho, ahí les voy a dejar
Esto es muy pro. My exes is drinking themselves crazy tonight. Maybe I should call and say told you. Ya así quedó el make-up, el pelito. Aún tengo los rollitos ahí para que se me mantengan las ondas porque compito hacia la tarde. O sea, es mediodía. Más o menos yo estaré compitiendo hacia las 4 de la tarde. Entonces vamos corriendo las otras capas de tanning y ahí te iré mostrando lo que pueda en el transcurso del día porque siempre uno así se organiza y termina corriendo. Entonces ahí te iré contando. Ya. Lista aquí, voy para el tan. Ya aquí acabé de salir de la segunda, bueno, de la última capa de tanning. Ya en allá en el evento ya nos ponen lo que es el brillo, todo eso. Entonces me toca grabar camarita, teléfono y así me toca ir, Dios mío. Se dio receso, otra vez lo mismo que me pasó en Orlando. Entonces ya empezamos a meter carga sódica con Pringles. Maybe I'll just get out my head and focus on what I know's coming. Yeah. Cause I can't fall asleep at night without seeing my dreams. Delusion and reality, I'm somewhere in between. These voices in my head get loud and they keep telling me that I'm a fool for trusting in these wings. Cerramos con top 2 en mi categoría. No me lo esperaba, no me esperaba cerrar la temporada así, porque sé que todavía me faltan muchos detalles, mucha experiencia en tarima, pero bueno, ahí vamos, muy feliz. Ahora sí, a celebrar, porque para mí esto, con mucha humildad, es broche de oro. Entonces, un abrazo. Ya después de estar un ratito en la compe de los pronos, vinimos a un sitio deli y super fancy a comer un ratito, que ya es bien merecido desde que cargué. La última carga que hice fue antes de salir a tarima, antes de las 4 de la tarde. Ya van a ser casi las 10, no he comido nada, entonces estoy muerta. Y así de charra soy, que de hecho de lo primero que tenía ganas es de una sopita caliente, una miso, y así está. Comida asiática, este fue el antojo por compre de cierre de temporada. Even though I don't mind waiting.
ya aquí en casita a descansar. Termino esta convé muy llena, muy feliz, muy satisfecha con la tarea hecha, porque realmente es mi primera etapa de competencias en la vida. Elegí unos shows de mucho nivel, quería medirme al lado de mujeres que tienen mucha más experiencia en esto que yo, muchos más años de entrenamiento, incluso métodos, protocolos, de todo, y quería saber si de pronto yo podía estar a la altura con lo que he trabajado en este tiempo. Y parece que sí, o sea, recibiendo el feedback de jueces, de personas muy profesionales en este medio. Tenemos con qué trabajar. Claro que hay puntos a mejorar, digamos, un poco el tamaño para mi altura. Acuérdate, yo mido 1.73, entonces un poquito de tamaño, un poquito más de desarrollo muscular en glúteo, que fue lo que, digamos, es algo que me va a dar el tiempo. Un poquito de hombro, mi hombro tiende a ser alargado. Eso fue como un feedback general que tuve compe tras compe, y sobre todo en esta última compe, que, digamos, era también una clasificatoria a la Olimpia, que ya por mis videos anteriores sabes que es como el evento más importante en físico-culturismo, en bodybuilding a nivel mundial. Entonces, pues bueno, hay un feedback ahí, y por supuesto lo que se repitió siempre, la puesta en escena, los nervios, pero bueno, eso solo me lo va a ir dando la experiencia, seguir compitiendo, seguir digamos quitando ese miedo a estar en una tarima, todo eso yo creo que es de trabajo. Entonces, pues bueno, con esto que quiero decirte, que también quería darme cuenta si competir era algo que me iba a gustar, que realmente iba ligado con esa pasión que yo tengo por el bodybuilding, y me di cuenta que sí, es muy bonito, y no solamente el hecho de pararse en una tarima, sino todo lo vivido alrededor de esa experiencia. Contrario a lo que muchos creen y muchos dicen que es algo solitario, yo de hecho en esta etapa he sido más sociable, he conocido más personas bonitas, he salido más, he ido a diferentes sitios, lugares, he viajado, he comido en sitios diferentes. O sea, siento yo que me ha sacado de mi zona de confort de una forma muy positiva. Entonces, es algo que me gustaría repetir, y por supuesto llevar mi físico a estos puntos. A nivel competitivo sé que no es algo saludable y asumo esa responsabilidad, y por eso la comparto contigo, que no es un lifestyle, y por eso uno coordina una temporada, o al menos en mi caso, una temporada puntual en el año, en donde llevas tu cuerpo a este punto físico que no vas a poder mantener por mucho tiempo, sino solamente por esa temporada competitiva, que son, ya viste, son 2-3 competencias, pare de contar, y luego voy por una fase de estabilizar el cuerpo, de salud. Muy probablemente voy por mi octavo volumen en estos 9 años, pero bueno, eso es algo que te contaré después. No siendo más, te agradezco haberme acompañado hasta aquí. Tal vez este video se hace un poquito largo, pero pues vale la pena, porque es con el que cierro esta etapa competitiva, y te agradezco mucho. No me imaginé, y se me agua un poquito el ojo, porque no me imaginé que recibir tanto apoyo en esto, o sea, como que es algo que te apasiona mucho, y siempre tienes esa presión de que estás en redes, que estás influyendo, comunicando a muchas personas, y tienes una responsabilidad. Nunca pensé que recibir tanto cariño, de verdad, uf. Y sobre todo de mis mujeres allí, esto para mí es como un reto personal, decirles: ustedes pueden ser seguras de sí mismas, solo créanselo, crean en ustedes y en su potencial, y apláudanse esos logros. No siendo más, nos vemos una próxima. Cierro con mucha felicidad este video.